Hola, ¿qué tal, amigos? Su amigazo Leonel Robles, aquí de nuevo, mostrándoles otro video. Pues ahora sí, por segunda vez, segunda ocasión, pero va a ser algo poquito diferente. Estamos aquí en la Casa Pinta. Pues ahora sí, ya lo que queda de la Casa Pinta. Nos vinimos aquí con un buen amigo, bien conocido para todos. Y le dicen mi chingón, Juanito Bueno. Ahorita que nos diga él su nombre bien completo como es. Pues nos vinimos a los nopales. Así es de que no se pierdan este video, mírenlo todo. Coméntame, compártelo y suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Creo que por aquí va a ser para... Ahí vamos a empezar. Ok. Pues aquí acompañando a nuestro buen amigo Juanito Bueno. Aquí está la famosa Casa Pinta. De aquí a escasos, ¿qué será? Unos 5 kilómetros de Montescobedo, antes de llegar a Montescobedo. Pues vamos aquí a recordar bellos momentos de cuando veníamos a los nopales, o más bien nuestros papás nos mandaban a que lleváramos algo de comer. Ok, el proceso de cortar los nopalitos. Oh, Juanito, usted nos comentaba que usted estos nopalitos los corta para venderlos. Para comer y para vender. Oh, para comer y para vender. Para comer y para vender. Sí. Oiga, ¿y cómo mantiene usted a su gente contenta? ¿Qué? ¿Cómo? Vendiéndoles nopalitos tiernitos para que sigan comprando. Esa es su clave. Vender nopales tiernitos. Para que sigan comprando y seguir vendiendo. Sí. Ya tiene ya de tener sus clientes donde les lleva, ¿no? Más o menos, ¿por qué calles pasar? Más o menos ya le malice quién compra y quién no. Ajá. A veces ya compraron, pero siempre tengo mi rutita para pasar por ahí. Ok, pues. Eso es. Pues bueno, usted ya sabe que casi de seguro sí. Le van a comprar. Oye, los nopales usted los vende ya sin ya, espinas, ¿verdad? Ya limpiecitos ahí. Sí. Enteros y partidos de los dos. De las dos formas. ¿Ven cómo sufre para cortarlos? Uh-huh. Los hay muchos ahorita, dicen ahorita. Ahí están cayendo los nopales, ¿eh? Entonces, ahorita primero corta. Y después ya los junta. Ya no ocupo ni tenaza ni nada. ¿Para qué quiere, eh? No. Oiga, las espinas yo creo que ya no le hacen nada, ¿sí? Ya no, ya estoy curtido. ¿Sí? Ya estoy curtido. Estaba agarrando una práctica como todo. Miren, pues agarro hasta aquí de las espinas. Ay, pues. Sí, sí, es cierto, se... Agarra práctica y de repente le tiene uno miedo a las espinas, a las espinadas esas. Cuando yo me acuerdo cuando pelaba nopales, pues sí, ¿no? Pues todo bien, sí se espina. Más le tiene uno miedo más espina. ¿Sí? Y ya, como ahorita, pues ya los agarra así sin miedo. Ya los junté.
Ahora me voy a aquel otro nopal. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo este trabajo? Porque es un trabajo, ¿no? No es un pasatiempo. Pues más o menos por ahí como más o menos como unos 40 años más o menos. 40 años. Sí. Ay, pues eso. Toda una vida, entonces. Usted prácticamente se ha mantenido en partes por esto y tiene otro oficio, ¿verdad? También que es. Sí, la música, por el acordeón, la guitarra, todo lo que. ¿Sí? Y canto. Y, ¿sí? Y le echo ganas. Oiga, hablando un poquito de la música, ¿cómo se enseñó a tocar los instrumentos? ¿Sí recuerda? Pues de la guitarra, Chalón Bañuelos, aquí de la colonia Ciente Guerrero, y me enseñó la guitarra. Y luego el tololoche y el acordeón, pues allá en Estados Unidos lo estudié. ¿Sí? Un señor me estaba enseñando y ahí poco a poquito lo fui buscando. ¿Sí? ¿Y a qué edad empezó a tocar música? No, pues tenía menos de 20 años cuando empecé con la guitarra. ¿Sí? Ok. No, pues cosas interesantes de saber aquí de nuestro buen amigo Juanito. Juanito Bueno. ¿Es eso, su apellido es Bueno? Bueno Sánchez. ¿Juano? Juan Bueno Sánchez. Juan Bueno Sánchez. ¿Quiénes fueron sus papás? Porque a lo mejor muchos lo han visto o lo conocen de. Pues prácticamente lo conocemos de músico, que todos por ahí le llamamos Mi Chingón. Mi Chingón. ¿Quiénes fueron sus papás? Mi papá era Rafael Bueno Barrillano, quería hacer su barragán. Ok. Ok, pues para los que no lo conozcan bien, ¿quién? ¿De dónde desciende? Pues ya, con estas palabras de boca de él nos lo aclara o nos lo comenta. Oye, estaba viendo unas cosas bien raras aquí en Zacatecas, oyes. Mira, ve. Está bien bonito, pero no sé qué sea. Mira, está bien gruesote. Qué bonito está esto, está bien bonito. A ver, mira, esto parece. No sé. ¡Ay! ¡Pica! ¡Pica! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ay, también pica! ¿Qué será? Pues, ¿ya no te acuerdas? No me acuerdo. Pues, ve agarrando uno. ¿Nos llevamos uno para la casa, sí, para tenerlo de recuerdo? Para tenerlo de recuerdo. ¿Sí? Sí. Corta uno. El que te guste. ¿Cómo le hago? Pues, con la mano. Ah, ¡mira! ¡Qué bonito! Bueno, amigos, en lo que viene nuestro buen amigazo Juanito Bueno de cortar sus nopalitos, vamos a pasar aquí a la. Vamos a entrar a la casita pinta. Ya una vez les había compartido un video de aquí, pero aquí estábamos enfrente, como a la vez ahorita. Ahora vamos a entrar. Hay disculpas por los dueños, que pues tiene su candadito. Pero yo quiero aprovechar que estamos aquí en nuestro bello pueblo Montescobedo y quiero llevar unas imágenes de poquito más adentro de la casa.
A ver si me acuerdo cómo se brincan los lienzos. Aquí se mira que está fácil, pero... ¡Ay, calor! Se mira fácil, pero no está fácil. Se desacostumbra uno. Ok, pausa. Bueno, pues aquí también mi gavilla, también ella va a pasar. Pues para si alguien nos sale por ahí, pues a lo mejor puede entender que andamos en buena onda. Aquí está una gran pila. Una gran pila que a lo mejor usaban para el sustento de la casa y quizás a lo mejor para los animales. Aquí está una... ¿Qué será este arbolito? ¿Un huache? Parece huache. Sí, mira, este mezquite. No, mezquite no puede ser. No, yo creo que va a ser un huache. Allá tiene esos. Bueno, ahí los dueños de aquí, porque yo sé que van a mirar. Ellos nos pueden aclarar si de veras es un huache o es otro. Hay un árbol que es similar al huache, que da casi la misma fruta, nomás que aquella no es comestible. ¿El mezquite? No, el mezquite va a ser este, ¿no? Creo. Creo. Bueno, y este arbolito se me afigura así como que sea un tipo naranjo. Pero a lo mejor estamos equivocados en los nombres de los árboles. ¿O de manzana? No, de manzana no creo. Bueno, como quiera, yo sé que nos van a comentar de aquí. Pues bueno, aquí está una puertita abierta, pero no vamos a ingresar porque no tenemos permiso de andar aquí, la mera verdad. Nomás aprovechando que vinimos a los nopales con Juanito Bueno, decidimos entrar poquito. Cuidado esa piedra, está movediza. Pues es lo que va quedando aquí de la casita pinta. Cuartitos, ya esta casita se mira que le falta su techo. El cuartito, pues. Aquí al igual. También ya le falta su techo. Ahí tiene una salida hacia atrás. Y pues igual se miran unos cuartitos que todavía están habitables. Como este tiene su techito de lámina, está encerrado con candado, está bien, no está al 100 destruida. Aquí sí me voy a arrimar poquito. Aquí parece que fue la cocina, yo pienso. Ya está su techito caído, posiblemente haya sido la cocina. Y sí, pues que sí, allá en la esquina, ahí donde iba el comal, ahí pues para poner todos los trastes y todo, tiene forma de un zinc, pero en aquellos tiempos no creo que haya habido zinc, o quién sabe. Y ya este otro cuartito también se ve que está habitable todavía. Tiene su techito, su puertita. Y pues esta es la famosa casa pinta. Ahora sí, para aquí por dentro. Por casi la mayoría de los montescodenses y toda la gente que pasa por aquí, ¿verdad? Sí, pues está muy, muy vistosa, muy. En los años más estaba más. Sí, años más atrás estaba más. Pues más cuidada. Más conservada. Nunca había. Y más pintada, todo estaba más pintado. Sí, pues obvio, las pinturas pues más nuevas, más. Uh-huh. Se notaba más. Uh-huh. Y pues bueno, para nosotros. Uh-huh. Y para los dueños, y pues sigue siendo la casa pinta. Uh-huh. Ya tiempo que alguien por ahí en el TikTok me comentó que esta casa era de sus. No recuerdo bien si sus abuelitos
o sus papás. Pues bueno, pues aquí estamos de nuevo, pues, llevando estas bonitas imágenes, en especial ahí, pues, para todos los que conocimos esta casa pinta y para los dueños, que ya tuvimos el atrevimiento de ingresar aquí adentro. Ahí es el crucero que viene de Estancia de Jesús María, de Jocotí, de San Luis y de muchos otros ranchitos que están ahí para ese lado, La Providencia, Caballerías, y del ranchito de Buenavista. Entonces, pues muchas de las veces viene gente de todos esos ranchitos mencionados, llegan al crucero, que ya sea que van para Huejúcar, para Jerez, para Zacatecas o para nuestro bello pueblo Montescobedo, y aquí en esa casita, pues ahora eso ya es moderno. Aquí se venían muchas veces, yo me acuerdo que aquí, exactamente aquí en la esquina, aquí debajo de estos bonitos árboles, la gente esperaba el camión o una camioneta que pasara, donde pasara el right, un right. Recuerdo yo de un buen amigo de mi papá, no recuerdo su nombre, aquí en esta casa, digo, aquí, en el camión aquí lo bajó, en eso llegó un buen tormentón con rayos y todo. Estoy al 100 seguro, pero yo sé que aquí a una persona le pegó un rayo y aquí quedó el señor. Bueno, allá se mira nuestro amigo Juanito, sigue en la talacha cortando sus ricos nopalitos. Vamos a acompañarlo, vamos a ver si ya llenó el baldecito y que nos enseñe, que nos recuerde cómo se limpia un nopal, y a ver si aprendo yo, pues, para ayudarle, pues. Bueno, amigos, como en los videos tiene que tener algo de interés, algo de recuerdo, también tiene que haber cosas chistosas. Entonces, pues ahí les compartemos esto de mi gavilla, que ya no se acuerda cómo brincar los lienzos. Miren cómo está sufriendo, al igual que yo cuando ingresamos aquí a la casa pinta. Dale, pues, bríncale. No. Dale. No, ahorita. Sí, ¿verdad? Pues como que se va uno entorpeciendo. Entra uno en edad y ya no es lo mismo. Ya la hizo, ¿eh? Ahora sí, ¿cómo lo vas a hacer? Pues ven tú. Córrele. Pues amigos, después de 30 minutos cortando nopales en uno y en otro, esto fue lo que cortó nuestro buen amigo Juanito Bueno. En un ratito. Mi chingón. ¿Será chingón o no será chingón mi chingón? ¿Eh? ¿Sí será chingón o no? Sí. ¿Por qué le dices mi chingón? Oh, pues así me reconocen por chingón. ¿Sí? Porque es chingón, ¿verdad? Es todo, pues. Bueno, amigos, pues no vamos a poderles recordar cómo limpiar un nopal, porque no, pues no viene preparado él, ni nosotros, andamos desarmados. Entonces, pues así, ahí quedamos con este video. Bueno, antes de acabar, vamos a, dígale algo a sus clientes de, ya de mucho tiempo de comprarle nopales. No, pues, que estoy agradecido, que me compran mis nopalitos y no se los doy caros, a 25 la bolsita. ¿25 la bolsita? ¿Cuántos nopalitos? Por eso, según les pongo unos 7, 8, según estén de grandecitos. Ajá. Un más o menos de 6, 7 nopalitos, hasta 8 si están más chiquitos. Sí. 9, según, ¿verdad? Ay, sí. Con eso se hace una comida, ¿verdad? Más o menos, sí. Con eso ya se... Unas dos, tres bolsitas ya se hace buen guisito. Ándele. Sí. Y luego le revuelven una carnita y pues ya. Oiga, nos está antojando. Nos está antojando. Una carnita, un chilito rojo. Y no, ya para qué le movemos. Ya. Con eso ya me dio hambre. Bueno, pues amigos, esto fue este video de aquí de nuestro buen amigo Juanito Bueno. En sus pues ahora sí, en una algo extra que él hace para ayuda económica
de su familia. Y pues bueno, ya saben, amigos, andan por acá, están en tiempo de nopales. Que de veras, ¿cuándo es el tiempo de los nopales? Pues ahorita es el mero tiempo, hay mucho. ¿De mayo hasta qué fecha? ¿O de abril o de cuándo? ¿Cuándo es la fecha? ¿De cuándo empieza? Pues ahora empezaron tardecito, pero más o menos trae de... En marzo empieza a haber uno que otro. Ajá. Y en febrero ya hay más. El otro año vendí seis meses. ¿Seis meses? La otra temporada. Hey, oiga, otra preguntita. Oiga, estamos queriendo acabar el video y no podemos acabarlo. ¿Usted no corta los corazones para venderlos? ¿O para comer? Cuando me encargan por ahí que quieren unos 200 pesos de corazones, entonces los saco el corazoncito. Sí. Pero casi por lo regular, como sacarlos para ofrecer, a ver si me compran, casi no. Ya cuando los tengo de encargo, sí, corazoncito. Okay. Que me da lástima desbaratar la penca, porque acaba uno con la penca para sacar el corazón. Eso. Entonces, me gusta más bien el nopal. El nopal, porque... Entre más le corta uno, salen más. Salen más, Y el corazoncito, pues acaba uno con la penquita. Es cierto, sí. Están muy ricos los corazones, pero sí es cierto que, pues... Acaba con la penca, acaba con el, a lo mejor con el nopal, a lo mejor se empieza a secar o algo. Pues bueno, ahora sí, mis amigos. Su amigo Leonel Robles H. Nuestro amigo Juanito Bueno. Y... Mi Gavilla. Les trajimos este bonito video de cortando nopales. Saludos, bendiciones, gracias por ver estos videos y regálenme su like. Hasta la vista, amigos.